no tener conocimiento, si nosotros somos los que quienes hemos promovido a raíz de las conversaciones que estamos teniendo con el Estado, con los beneficiarios de la medida cautelar, y justamente el día de mañana vamos a concluir nuestra jornada que estamos realizando con el Estado en Conga, porque hay compromisos que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha sugerido al Estado que tiene que cumplir. Entonces el día de mañana vamos a ir arriba a hacer una inspección y como también como acto de reafirmación de que nosotros seguimos firmes y consecuentes en la defensa de nuestros derechos constitucionales como pueblos originarios, rondas campesinas, y también reivindicando nuestros derechos que han sido vulnerados durante varios años, ¿no? Por los mismos gobiernos y hoy por las transnacionales mineras que quieren hacer lo que les da la gana en nuestro país y dentro de los territorios, en este caso ancestrales. ¿Es una convocatoria o va a ir un cierto número de personas? No, la gente está convocada. Este va a ser un evento regional el día de mañana. Están invitados todas las personas que desean participar y no es limitada. Entonces ya sabemos de que cada provincia están incluso ya alistando o ya para participar con sus delegaciones. ¿Cómo va a ser el desarrollo de la visita? Hasta donde hay una comisión que está organizado por los compañeros de Selendín y por los compañeros de Hualgayoc, Mamarca. Entonces ellos tienen ahí una agenda, hasta donde tengo la información y me han informado de que se haría dos frentes, uno por el lado de Selendín y otro por el lado de Bamamarca, y el encuentro va a ser justamente en la laguna El Perol. Entonces, durante ese paseo que vamos a ir por ambos frentes, por ambos lados, vamos a ir haciendo la inspección, levantando actas de todo lo que podamos encontrar o lo que esté sucediendo arriba, y que eso mismo será vuelta dando cuenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también será de conocimiento el propio Estado peruano. ¿Va a ser netamente pacífica esta movilización? Nosotros siempre hemos dicho, toda acción que hagamos es pacífica.